Con una trama simple donde dos científicos descubren que un cometa del tamaño del Monte Everest colisionará con la Tierra dentro de 6 meses, se convierte en toda una proeza conseguir que alguien haga algo al respecto, e incluso que la población pueda siquiera creerlo. A través de ridiculizar todo tipo de ideología, figuras de poder, a los medios de comunicación y por supuesto las redes sociales, No Mires Arriba nos confronta a observarnos a nosotros mismos y lo que estamos haciendo con nuestra existencia. Pues al parecer ya no nos sorprende ni nos importa nada en absoluto. Y nos dejamos llevar por las corrientes de información verdaderas o falsas que consumimos afanosamente. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba? Sobre esto hablaremos con la doctora Nieves Sanz Mulas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a la reflexión, o nos debería llevar a la reflexión, de lo que estamos haciendo. Nos va a llevar a hablar sobre el cambio climático, qué es el ecocidio, qué es la justicia ambiental. Para saber de este tema, el día de hoy me acompaña la doctora Nieves Sanz, profesora de la Universidad de Salamanca, para hablar de esta película No Miren Arriba. Doctora, bienvenida a Cultura del Derecho. Muchas gracias, Diego. Sobre todo amigos, ¿verdad? Amigos. Y venir a la Universidad Autónoma de México siempre es un placer. Es mi segunda casa, así que feliz. Gracias por la invitación. Has elegido una película que nos mueve muchas emociones, que es esta película de No Miren Arriba. Uh-huh. Platícanos por qué elegiste esta película y hacia dónde nos lleva. Yo en los últimos tiempos, junto a mi grupo de investigación, trabajamos sobre justicia climática. Entonces elegí esa película por llamar la atención de la necesidad de que no viemos lo que dice la ciencia. La ciencia nos advierte sobre los peligros que se nos avecinan y tenemos la mala costumbre de no hacer caso, llevándonos por intereses económicos o políticos que van en otra dirección. Entonces, aunque realmente No Mires Hacia Arriba no habla del cambio climático, sí que habla de la importancia de escuchar a la ciencia para prevenir frente a lo que se nos cae, y era buscaba la relación con los riesgos del cambio climático y cómo nos va a afectar a nuestras vidas, y nos está afectando ya de una manera importante, y eso, la importancia de hablar sobre ello, de sensibilizar, de capacitar, y de que cada uno de nosotros a pequeña escala hagamos algo para que esto vaya un poquito mejor. Ahora, en la actualidad, bueno, la pandemia nos debió llevar a eso, ¿no? A entender la importancia de proteger el tema ambiental, de escuchar a la ciencia. Porque parecería que todo lo que vimos fue una película de ciencia ficción. Y de pronto, cuando se lleva a la vida real, nos muestra que a veces la realidad empieza a superar a la ficción. ¿Y qué debimos haber hecho esta figura del suicidio ambiental que estamos viviendo? ¿Y qué se debió haber hecho anteriormente? Yo era tan ingenua como otros muchos, pensando que nos iba a hacer cambiar la mentalidad, esa terrible desgracia que sufrimos unos y otros en mayor medida, que se cobró vidas de personas muy queridas y que, desde luego, a los que nos afectó directamente no lo vamos a olvidar nunca. Y pensábamos que eso nos iba a hacer cambiar nuestro modus vivendi, pero la verdad es que no. Tenemos los humanos, pecamos de tener muy mala memoria, y al final resulta que todas las condiciones ambientales que se consiguieron cuando nos encerraron a los humanos en casa, que se volvieron a ver aguas cristalinas en Venecia, que se volvieron a ver delfines en lugares donde habían desaparecido, pues inmediatamente, en búsqueda del crecimiento económico perdido durante el parón, hemos vuelto a alcanzar otra vez los niveles de emisión de dióxido de carbono de antes de la pandemia, con lo cual, desgraciadamente, no hemos aprendido nada. Esto nos muestra la película cuando empiezan a escucharse y en las noticias lo que genera un tema primordial es el tema de los chismes, los chismes del aspecto artístico, o si una pareja termina con otra, o los temas políticos. Pareciera que esto llama más la atención que frente a la realidad que estamos viviendo. ¿Esto es una ficción o realmente sucede en nuestra vida? Sucede, claro. Pensar que los defensores del medio ambiente, los ecologistas, tienen que utilizar hechos como tener que manchar con sopa de tomate pinturas de mucha relevancia para que la gente preste atención. ¿Pero para qué sirven las obras de arte si llega un momento en que no vamos a tener planeta? Claro. Con lo cual, sí, importa muchísimo más los líos amorosos de los famosos de turno que las amenazas reales que estamos viviendo en relación a lo que ahora estamos ocupando el planeta, pero sobre todo el planeta que estamos dejando a nuestros hijos y a los que nos suceden.
Sucede también algo en la película, o ya viendo también en el interés que has mostrado en estos temas, cómo hay países que se ven beneficiados explotando a otros países. Es decir, estos países más desarrollados frente a estos en vías de desarrollo. Pareciera que esta parte es dentro del contexto que estamos viviendo, ¿no? Esto, como todo, es un tema económico. Uh-huh. Entonces, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, evidentemente implica paralizar un poco la producción, algo que nadie quiere porque todo el mundo quiere seguir creciendo. Nos encanta a los países, y ya no meto a Latinoamérica porque creo que sois más víctimas que responsables, por lo menos históricamente hasta ahora, estoy hablando de los países como puede ser Estados Unidos o como puede ser Europa, que hemos ocupado toda la capacidad que tiene la atmósfera de absorber gases de efecto invernadero y que ahora os pedimos a los países en desarrollo el que frenéis vuestra propia producción en pos del beneficio de todo el ecosistema. Entonces sí que hay una injusticia tremenda, una injusticia ecológica entre los países del norte global y los del sur global, porque los del norte global hemos crecido a costa de los recursos y de las materias primas de los países del sur, a los que ahora estamos pidiendo un sacrificio para alcanzar unas condiciones ambientales. Es como decir que los únicos que nos podemos permitir el lujo de ser verdes somos el norte global. El sur global es demasiado pobre para permitirse ser verde y tenemos un discurso hipócrita que anunciamos la necesidad de hacer algo mientras seguimos esquilmando todos vuestros recursos, todas vuestras materias primas. Entonces, claro que hay una diferencia enorme y una injusticia tremenda. Y pudiéramos, de alguna manera, esta parte de, si, como lo mencionas, es incompatible este tema de sostenibilidad ambiental frente al crecimiento económico, son dos conceptos diferentes, podríamos cohabitar en uno con el otro. De hecho, la combinación de desarrollo sostenible es difícilmente combinable, porque es muy difícil seguir desarrollándonos si no es con el modelo de producción que tenemos desde la revolución industrial. Entonces es absolutamente complejo. Lo que está claro, y eso la importancia de los científicos, es que mientras los humanos tenemos necesidades inagotables, el planeta tiene recursos limitados. Y lo cierto es que a nuestro actual nivel de consumo necesitaríamos 5 planetas, sobre todo cuando países en desarrollo que ahora están creciendo de una manera tremenda, como puede ser la India o como puede ser China, vayan queriendo un nivel de vida como el que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, esto es sostenible mientras solo accedamos a un nivel de consumo alto a algunos países en sacrificio de otros muchos. Pero cuando esos países que tienen una población enorme, que estamos hablando de 1.200 millones de personas en China, 1.200 o más millones de personas en la India, que ellos también quieran vivir y consumir lo que tú y yo consumimos, evidentemente no tenemos capacidad, no hay capacidad en el planeta para poder hacerlo y están en su derecho. Por eso es muy demagogo, irónico e hipócrita pedirles un sacrificio en relación con un mundo de mierda, disculpar la expresión, que les hemos claro. provocado nosotros mismos. Ahora, hay temas de alguna manera como en México, pensando si tenemos un problema de trata de personas o desaparición forzada, podríamos establecer una normatividad que garantizara la protección en México. Pero de pronto el tema ambiental es las afectaciones que tenemos en un país como México, pues afectan a los demás países o lo que hacen Estados Unidos. Es decir, no hay como una barrera que digamos, ah, bueno, es una burbuja en la cual todas las afectaciones que hace Estados Unidos es exclusivamente para ellos, sino se vuelve un tema de preocupación internacional. ¿Qué se está haciendo en el ámbito internacional para proteger de alguna manera? Es que, curiosamente, los que más están sufriendo los efectos del cambio climático son los que menos han contribuido a él. Estamos hablando de que el cambio climático, sobre todo, produce la elevación del nivel del mar, que está haciendo desaparecer islas habitadas por personas, por indígenas, que poco han tenido que ver con esta situación. Yo estuve en Panamá hace apenas 15 días y hablando con una comunidad indígena me estaban advirtiendo que van a desaparecer dos islas completas de Panamá como consecuencia de la subida del nivel del mar, y esto lleva a los problemas de adaptación, incluso de reubicación, por no decir de la pérdida de la diversidad cultural cuando tú pretendes que alguien que ha nacido y se ha criado con un determinado modus vivendi de repente tenga que meterse y vivir en otra zona que nada tiene que ver con su cultura. Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial ahora empieza a manejarse el tema de justicia climática, entendiendo cómo todos tenemos que trabajar juntos, pero hay que reconocer que el esfuerzo tiene que ser mayor por parte de aquellos países que han contribuido más a esta situación caótica.
¿Qué hay? Bueno, pues tenemos para empezar la famosa Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del año 2015, que habla de la necesidad de que de la sostenibilidad ambiental para que todos los demás objetivos sean posibles. Si tú quieres hambre cero, si tú quieres el fin de la pobreza, si tú quieres una justicia, instituciones sólidas, necesariamente todo eso parte de una sostenibilidad ambiental, cosa que es un grave problema. Concretamente, tenemos el Acuerdo de París, también del año 2015, que limita o pretende limitar que el incremento de la temperatura no pase de 1,5 grados. Creo que lo estamos pasando y mucho. Y luego hay acuerdos nacionales en que cada país tiene que enseñar su estrategia para ver qué está haciendo para que eso sea posible. Pero, ¿qué ocurre con este tipo de leyes? Que son soft law. O sea, son recomendaciones, pero no tienen capacidad ejecutiva. Es decir, no hay ningún órgano internacional que diga tú no has cumplido, tú vas a responder. Entonces, al final es una cuestión nacional en que está supeditada necesariamente a sus intereses económicos y a su modo egoísta de ver el mundo y cómo hay que cubrir las necesidades de sus ciudadanos. No hemos avanzado mucho. Hace falta una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente. Seguro que me ibas a preguntar por el delito de ecocidio. Sí, pero esa te la quiero preguntar precisamente. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos. No se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando de esta película No miren arriba con la doctora Nieves Sanz, quien es catedrática de la Universidad de Salamanca. Y bueno, ya estábamos en este proceso de entender la importancia de proteger el tema ambiental y el penal, el derecho penal se involucra en esta figura que hemos visto mucho y que incluso se ha escrito la figura del ecocidio. ¿Qué es esto del ecocidio? Curiosamente, yo como penalista creo poco en el derecho penal y de hecho mis clases casi siempre es vamos a buscar soluciones que no tengan que acudir al derecho penal, porque el derecho penal desgraciadamente no es la fórmula mágica que soluciona todos los problemas del mundo. No tenemos esa capacidad. Pero sin embargo, cuando hablamos de los grandes atentados al medio ambiente, resulta que viendo la ineficacia de las medidas administrativas, de las medidas incluso penales a nivel nacional, se habla de la necesidad de una figura, como puede ser el ecocidio, que se pudiera convertir en el quinto crimen contra la humanidad y, por tanto, competencia de la Corte Penal Internacional, incluida en el Estatuto de Roma. ¿Qué ocurre? Pues se dan varios problemas. Para empezar, el Estatuto de Roma solo prevé la responsabilidad de las personas físicas, es decir, dejaría fuera de responsabilidad a las empresas y a los estados, que obviamente son los que están detrás de los grandes atentados contra el medio ambiente. Tampoco prevé la figura de la imprudencia y difícilmente tú puedes demostrar la intencionalidad de una empresa o de un estado para cometer un grave atentado al medio ambiente. ¿Por qué? Y la vía sería verlo como una actividad imprudente y que respondiera por ella. Tampoco se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como habíamos dicho, y además requiere una mayoría muy privilegiada dentro de todos los conformantes de la Corte Penal Internacional, de modo que si se aprobara sin el beneplácito de determinado número de estados, tienen la excusa para abandonar el Estatuto de Roma. Entonces, tal y como está el mundo, en que creo que ahora mismo no volveríamos a hacer jamás una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni volveríamos a hacer acuerdos tan esenciales como aquellos en los que nos estamos sustentando, pese a tener ya 50 años, no podemos poner esa excusa para que se acaben yendo algunos países que están ahora en el Estatuto de Roma. Por eso, la opción es una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente, o sea, crear al efecto una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente que sacara su propio delito de ecocidio y que obligara a las leyes nacionales a armonizar sus legislaciones de modo que todos tuviéramos el delito de ecocidio y, por tanto, cupiera la cooperación internacional a nivel policial, judicial, etcétera, entre los diferentes estados. Ahora, en esta parte que mencionas, lo complejo que también resulta el establecer estas sanciones en lo micro y en lo macro. De pronto se me ocurre que es un tema no solamente de responsabilidad estatal, sino quienes nos están viendo, pues cómo estamos garantizando y protegiendo el tema ambiental. Somos también responsables de alguna manera cuando consumimos, cuando estamos comprando una cantidad excesiva de ropa innecesaria o cuando no separamos la basura. Todo esto formamos parte de
Y quizá podríamos justificar y decir es que el Estado no está haciendo nada. Pero también internamente hay una responsabilidad de lo que tenemos que hacer. Entonces, estas sanciones micro, es decir, al ciudadano que también se concientice, y como tú lo decías, el derecho penal no es esa fórmula que nos va a solucionar todo. Quizás si decimos, va a haber una sanción, pues a veces pensamos, pero a mí no me va a tocar. Y pensamos que nunca nos va a llegar y seguimos generando estas acciones. Estos cambios que a través de la educación se puedan construir y socialmente, y esta responsabilidad, ya llevándolo no solamente individual, sino irlo avanzando hasta la responsabilidad de las empresas, sancionar cómo sancionar a las empresas y sucesivamente también a los estados que no cumplan con las normas internacionales, que desafortunadamente, como tú lo dices, partamos de eso. Estamos en un tema de recomendaciones que no tenemos las sanciones que permitan que los estados se concienticen. Porque si bien el derecho penal no es esta varita mágica que no soluciona, pero sí es una llamada de atención de decir, bueno, pues es una recomendación. Entonces, como cuando uno le decían, oye, quieres o no quieres, pues es una recomendación. Pero si ya me dice, cuando me decía mi mamá, tú piensas si vas a salir, va a haber una sanción, si no llegas a la hora, ahí ya uno le medía, ¿no? Entonces, esta parte de las sanciones, de la responsabilidad individual y de esta responsabilidad colectiva. A ver, la responsabilidad, por supuesto, si hablamos de medidas contra el cambio climático, debemos hablar de la responsabilidad de los carbon mayors, de los grandes productores de gases de efecto invernadero, uh-huh. Pero lo tenemos que hacer con esa conciencia internacional que tú me decías antes, porque lo cierto es que ellos, de cara a sus propios nacionales, son muy ecologistas, son muy verdes, uh-huh. Y sin embargo llevan sus empresas y sus manufacturas a aquellos países que por una debilidad económica se tienen que comer todo nuestros residuos tóxicos, claro. Y tienen que ver cómo depredamos, uh-huh. Absolutamente todas sus materias. Es la política del not in my backyard, no en mi patio trasero. Uh-huh. O sea, oiga, si usted no quiere sus residuos tóxicos en su país, no me los traiga al mío aprovechándose de mi debilidad económica porque yo tengo que seguir comiendo. Por tanto, es importante esa estrategia internacional en que no nos aprovechemos de la debilidad de los países que ya son vulnerables a sí mismo para que ellos tengan encima el coste en todos los sentidos, tanto económico como de salud, de esta nueva filosofía verde de los países del primer mundo. Uh-huh. Bueno, ¿qué se puede hacer? Nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer. ¿Recordáis toda la estrategia que hubo en contra del aceite de palma? Cómo inmediatamente los consumidores dejamos de consumir aquellos productos, no sé si era la nocilla o era la Nutella que tenía aceite de palma y todo el mundo dejó de consumirla porque hubo una política que dejó claro que se estaban quemando muchos bosques para producir aceite de palma. Nosotros tenemos mucho que decir porque las empresas lo que hacen es producir aquellos productos que nosotros compramos. Claro. Entonces, tenemos que aprender a ser sostenibles. No te necesitamos consumir tanto, no necesitamos comprar tanto, no necesitamos, que mientras nosotros compremos, las empresas van a seguir produciendo y si claro. Para eso tienen que comerse las materias primas de México, de la Amazonia, da igual, lo van a seguir haciendo porque ellos solo ven el signo del dólar o del euro. Depende mucho también de lo que hagamos los ciudadanos. Yo como profesora universitaria, además es un mandato tanto de la Agenda 2030 como del acuerdo de París, es la necesidad de que las universidades, y esto es algo que también yo invito uh-huh. a la UNAM por la grandísima universidad que es y la capacidad que tiene de llegar a muchísima gente, la necesidad de capacitar y sensibilizar uh-huh. en los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo en lo que tiene que ver con el cambio climático y cómo todos con nuestras pequeñas actuaciones podemos producir grandes cambios. Esto no es un problema ajeno, esto es un problema que nos afecta y nos afecta de una forma importantísima. O sea, hay que hablar de justicia climática, hay que hablar de cambio climático, hay que hablar de las consecuencias que tiene a nivel social, porque parece que el cambio climático siempre lo hemos relacionado con las ciencias puras, uh-huh. ¿no? Como algo que solo le atañe a la física, a la geología, a la biología. No, los que lo sufrimos somos humanos. Claro. No puede haber una involucración más directa en las ciencias humanas. El derecho, la sociología, la psicología, en definitiva, somos seres humanos los que estamos viendo, nos estamos viendo obligados a dejar nuestros hogares porque se nos está comiendo el agua, porque uh-huh. se nos están salinizando los acuíferos, porque se están secando las tierras y por tanto no podemos seguir produciendo aquello que consumimos y los que nos tenemos que trasladar, por ejemplo,
la mayor motivo de traslado de todas las poblaciones centroafricanas y centroamericanas hacia el norte, hacia Estados Unidos, es el corredor seco, la, claro, incapacidad de seguir produciendo cereales suficientes para dar de comer a su población. Así que es mucho lo que tenemos que hacer. Mucho lo que tenemos que hacer. No se vaya, vamos a un corte, regresamos, estamos en Cultura del Derecho para estar en nuestro último bloque. Ciclos sinantrópicos y zoonosis. Puede ser que el fin del mundo no se materialice como un objeto cayendo del cielo. En nuestro planeta están sucediendo cosas en este preciso momento que son potencialmente igual de peligrosas como un fenómeno espacial. Por ejemplo, la zoonosis. Pero antes entendamos algunos conceptos. La sinantropía es la capacidad de ciertos animales de habitar y beneficiarse de ecosistemas urbanos, sin considerar entre ellos las mascotas. Estos animales tienden a tener parásitos que desarrollan su ciclo de vida dentro de los mismos. Cualquiera de estos parásitos tiene la capacidad de transmitirse de forma natural de los animales al ser humano. Y viceversa, a estos procesos se le conoce como zoonosis. Algunos investigadores la definen como zoantroponosis a las enfermedades que los animales contagian al ser humano. Y cuando se da de manera bidireccional y de igual magnitud, se le llama anfixenosis. Según la Organización Mundial de la Salud, existen más de 200 tipos de zoonosis, patógenos que pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales con la capacidad de propagarse a los seres humanos por contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el medio ambiente. Son un problema de salud pública en todo el mundo debido a nuestra estrecha relación con los animales en el medio agrícola y en el entorno natural. Las zoonosis representan un gran porcentaje de todas las enfermedades infecciosas recientemente identificadas, así como de muchas de las ya existentes. Algunas enfermedades, como la provocada por el VIH, comienzan como una zoonosis, pero más tarde mutan a cepas exclusivas de los humanos. Otras zoonosis pueden causar brotes recurrentes de enfermedades, como la enfermedad por el virus del ébola y la salmonelosis. Otras, como el COVID-19, causada por el nuevo coronavirus, tienen el potencial de causar pandemias mundiales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando de esta película No Miren Arriba, con la doctora Nieves Sáenz, catedrática, profesora de la Universidad de Salamanca, y ya nos has movido, reflexionado, sensibilizado en este tema. Incluso en el corte decíamos que muchas veces ya las estaciones del año ya no las tenemos claras y han estado potencializadas. Cuando uno dice, bueno, quiero ir a España en el próximo verano, lo piensa por los calores que tuvieron, el clima que tuvieron este año, y el próximo seguramente será parecido porque no parece que es un tema de conciencia. En estas reflexiones y con algo con lo que quiera cerrar, ¿qué tendríamos que hacer? Y sobre todo un mensaje a nuestro público que nos está viendo. Pues el mensaje, lo que acabamos de decir al final, no esperemos que algo que nos afecta a nosotros en nuestra vida diaria lo resuelvan siempre los de arriba. Es muy fácil echar la culpa al Estado y es muy fácil echar la culpa a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues la sociedad somos la suma de todos nosotros. Nosotros tenemos que actuar desde nuestra propia individualidad con un consumo responsable para ir contribuyendo, y eso es lo único que nos legitima pedir luego al Estado y a las empresas que ellos también lo hagan. El resultado de todo, pues que nuestro planeta, que es el único sitio donde podemos vivir, porque como el artículo ese que tú has leído, ¿sí?, al final digo, recordemos que el dinero ni se come ni se bebe ni mucho menos se respira. Ocupabas un concepto anteriormente que es este de justicia climática. ¿Qué es esto, justicia ecológica o justicia climática? Justicia climática es la búsqueda de cómo nos podemos adaptar y hacer frente al cambio climático como una realidad que ya está aquí, pero haciéndolo de una manera equitativa, teniendo en cuenta en qué modo hemos contribuido a esta situación y en qué modo, por tanto, es mayor nuestra responsabilidad. No se trata de que todos ahora tengamos que trabajar en la misma proporción. Aquellos culpables son más responsables y tienen que ayudar encima a los más vulnerables a que se adapten y hagan frente a una situación en la que ellos ni siquiera han contribuido. La enorme responsabilidad del cambio que tenemos todas y todos los que estamos aquí, y que en la medida en que generemos este cambio podremos garantizar un futuro mucho mejor del que tenemos ahorita, y que lamentablemente pensamos muchos que este tema de la pandemia que vivimos nos iba a concientizar, y desafortunadamente regresamos a una realidad. Pensamos que iba a haber un cambio y este cambio no lo hemos vivido, pero sí lo podemos hacer. Ese es un poco el mensaje. Querida amiga, doctora y destacada profesora de la Universidad de Salamanca, muchas, muchas gracias, doctora Nieves Sanz, por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Un placer, como siempre, querido Diego.
Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Los martes también estamos en Radio UNAM, 96.1 FM, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan buen día.